Bienvenidos a Más de una Milla, su tiempo de deportes por aquí por Bonita Radio. Yo soy Rodrigo Otero Goico, su anfitrión. Estamos en vivo desde el estudio Guiguito Otero aquí en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Carmenita Acevedo Betancourt terminó ahora mismo su intervención de las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Informaciones a granel. Usted quiere enterarse de toda la información importante que ocurre en el país con el análisis preciso, como solamente Carmenita Acevedo Betancourt sabe hacerlo. Usted tiene que estar pegado a Bonita Radio. Hay información bien compleja que Carmen Enid siempre la explica de la manera correcta. Muchas cosas ocurriendo en el país. Se está moviendo, la investigación que se hace desde aquí de Bonita Radio es puntual y usted tiene que estar pendiente y escuchando ese análisis. Ella regresa esta tarde a las 5 de la tarde en su intervención de diaria, que palo en noticia, a las 5 de la tarde. Hoy está con Brenda Reyes Tomasini, como todos los miércoles. Aquí estamos en nuestro tiempo de deporte, son las 2 y 8 del mediodía. Buen provecho a todas las personas que almuerzan a esta hora. Antes de seguir, recordarles que compartan todos nuestros contenidos siempre que estamos por aquí por Facebook. También estamos en YouTube. Vaya a nuestro canal de YouTube. Es súper importante que usted le dé me gusta o like, como usted lo quiera poner, en todas nuestras plataformas. Porque así nosotros sabemos quiénes nos están escuchando, a qué demográfico pertenece, cómo podemos ofrecer mejor contenido, saber quiénes están siguiendo a Bonita Radio y quiénes comparten todo lo que nosotros compartimos, todo lo que nosotros producimos, debo decir, para ustedes. Así es que vayan allá, vengan aquí, denle a Facebook ahora mismo, vaya a darle like o dale me gusta. Lo mismo, vaya ahora mismo a YouTube y dele, siga nuestra página de Bonita Radio o se suscribe. Como propiamente se dice en el lenguaje de YouTube, suscríbase a nuestro canal. También estamos en Twitter y en Instagram, ahí tenemos presencia. Nos puede seguir también en esa plataforma. Y nuestro proyecto de podcast en audio que está creciendo exponencialmente, amigos y amigas. Usted puede accesar todo este contenido a través de iVoox, de iTunes y de Spotify. Usted escoja esas plataformas que más le conviene. Yo, por ejemplo, soy usuario de Spotify y ahí escucho todo lo que yo consumo en audio. Spotify, iTunes y iVoox. Escúchenos por ahí. Esas plataformas están exponencialmente subiendo muchísimo en consumo para nosotros en Bonita Radio. Así que únase y ahí nos puede escuchar haciendo lo que sea y en donde sea. No hay restricciones de dónde y cómo escucharnos. Así que vaya a esa plataforma y lo puede hacer. Nuestros auspiciadores, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Cafex, con nosotros siempre. Recuerde auspiciar a nuestros auspiciadores y si hay más auspiciadores que pueden estar aquí en Bonita Radio, envíenos un correo electrónico info@bonitaradio.net, info@bonitaradio.net, o puede enviarnos un mensaje a través de cualquiera de nuestras plataformas que nosotros lo canalizamos de esa manera. Inclusive me puede enviar un mensaje a mí, Rodrigo Otero Goico, me puede buscar en las redes sociales como tal, y Carmenita Acevedo Betancourt también envía un mensaje y por ahí seguimos. Nuestra página de internet, bonitaradio.net, ahí puede acceder todo el contenido, además puede hacer donaciones a través de PayPal y tarjetas de crédito. Puede hacer esas donaciones también a través de ATH Móvil, Fundación Periodismo 21. Haga esa donación fácil y rápido, si así lo desea, o enviar un cheque giro postal a nombre de Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284-19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bueno, amigos y amigas, hoy es miércoles, y como todos los miércoles, hoy, desde Ponce, Puerto Rico, nos acompaña el gran Joseph Colón Torres. Lo traigo por aquí. Joseph, bienvenido. Un abrazo grande. Saludos, Rodrigo. Saludos a todas sus audiencias. Nos están escuchando y nos están viendo a través por Facebook. Y también que nos van a ver por YouTube y nos van a escuchar por la plataforma de audio, ¿verdad? Que bien mencionó Rodrigo. Así que para mí un honor estar nuevamente aquí otro miércoles más. Otra semana más, dándole el banquete informativo. Porque como bien mencionó Rodrigo, buen provecho para todas esas personas que estén almorzando y
nuevamente otro buen provecho, porque le vamos a traer otro banquete informativo que usted va a poder digerir bien y darle ese gusto a hacer los deportes que tanto nos apasiona a nosotros. Así que, Rodrigo. Eso es así, hermano mío. Gracias por eso, el banquete informativo. Rodrigo de Logoico y Joseph Colón Torres aquí en Bonita Radio, como todo. Bueno, yo estoy de lunes a jueves al mediodía. Compartan. Dígale al vecino que aquí hay contenido deportivo por Bonita Radio. Bueno, Joseph, no sé si pudiste ver, pero ayer yo tuve un programa interesante. Un tema que causa opiniones diversas. Es el tema de la lucha libre. Estuve con Javier Rodríguez de la página Museo e Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña. Estuvimos hablando bien por encima, porque esto es un tema que se puede hacer un programa que dure años. Y todos los días hay un episodio nuevo de una hora y tendríamos una década, necesitábamos décadas para terminar un programa si se hace estilo serie. Pero la lucha libre en Puerto Rico es un tema importante, que siempre ha recibido resistencia en cuanto a cuán deporte es o cuán espectáculo es. Sin duda alguna es una combinación de ambas, pero no deja de ser un deporte y no deja de haber hecho impacto en la sociedad puertorriqueña, como bien hacen los demás deportes en Puerto Rico, y como vemos que algunos deportes lo han hecho más que otros, pero vemos como por ejemplo el tenis de mesa que hemos estado hablando empieza a marcar terreno. Pues la lucha libre siempre ha estado ahí y del punto de vista de entretenimiento también ha estado ahí. Cuando Puerto Rico producía novelas, que ya no las produce, después se movieron a México, Venezuela, o ahora están por Turquía haciendo novelas, pues la lucha libre estaba, pues ahora no se hace, pero la lucha libre continúa. O sea, es un constante, ha sido consecuente década tras década. Estuvimos hablando muy interesante ese tema de ese programa en el día de ayer y ha tenido muy buena recepción, así es que es algo que vamos a reservar de mensualmente. Yo estimo que podemos hacer un tema de lucha libre junto a Javier Rodríguez y hablar de esa nostalgia que la lucha libre trae, Joseph. Claro, ¿no? También darle a conocer a otras personas puertorriqueñas que también Puerto Rico también se hace un deporte de artes marciales como es la lucha libre. Así que yo creo que me parece súper bien y el programa de ayer fue un programazo. Javier trajo muchísima información sobre el deporte, ese deporte en Puerto Rico, sabe que poco a poco yo creo que si se le da más apoyo y más mercadeo a esa lucha, yo creo que va a ser un poco de auge en Puerto Rico y lo estamos viendo cómo apoyamos a la lucha de Estados Unidos, WWE, pero nos apoyamos a la de Puerto Rico también, que debemos de apoyar a esa cría que están haciendo nueva en Puerto Rico, que a lo mejor puede dar un salto pronto a la profesional, que es WWE, sin quitarle mérito tampoco a la de Puerto Rico, ¿verdad? Que también es un profesional, pero a un profesionalismo más alto a lo que era WWE. Sin duda alguna, y lo que hablamos ayer precisamente fue eso, de que Puerto Rico siempre ha sido un territorio de desarrollo para grandes figuras que han llegado a lo más alto de la lucha libre. Vamos a poner un ejemplo, ayer transmitieron las ceremonias del Salón de la Fama de WWE, y hay un luchador que todo el mundo lo conoce, mucha gente lo conoce como Kane, que era un personaje medio demónico, grande, un hombre de 7 pies, 300, hoy en día es el alcalde de Knoxville City en Tennessee, se llama Glenn Jacobs, y este señor tuvo una carrera larga en Puerto Rico mientras se desarrollaba. O sea, estamos hablando de alguien que estuvo aquí y hoy en día está en el Salón de la Fama de la compañía más prestigiosa, más grande de lucha libre del mundo. Así que no se pierdan, eso está disponible para ustedes ahí en Facebook, está también en YouTube, así que búsquela por ahí, lo puede consumir también en medios de audio, como dije, iVoox, iTunes y Spotify, ahí está disponible. Pero vamos a lo que vinimos, Joseph. Vamos a hablar de béisbol, porque la temporada arrancó la semana pasada. Yo sé que estamos empezando, pero yo quiero hacerlo un hábito de mencionar las estadísticas de los puertorriqueños activos en las grandes ligas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. El programa se lo vamos a dedicar a los boricuas en las grandes ligas. Vamos a hablarle sus estadísticas y algún comentario que debamos hacer. Nosotros cogimos la lista que le agradecemos a la página baseball101.com del compañero Jorge Colón Delgado, que es un gran colaborador de nuestro programa y de nuestro proyecto, por ese gran esfuerzo que hace. Bueno, pues la lista de los boricuas activos que están en los rosters de grandes ligas
vamos a estar mencionando hoy. Cogimos esa lista y la dividimos en dos. Así que, Joseph, yo voy a Exacto. recomendar que tú empieces, dices tres de ellos y después yo digo tres hasta que acabemos. Tres y tres. Perfecto, perfecto. Pues nada, voy a empezar con el mago. Con el mago de Javier Báez, de los Cachorros de Cobb. Está promediando 167, ha dado tres hits y un jonrón. Y de esos tres hits ha impulsado a tres corredores, ¿verdad? Estamos en base para la anotación. Luis Campuzano, de los San Diego Padres, está promediando 143, un hit, y hasta ahora no ha dado ni un jonrón ni ha impulsado a nadie. Víctor Caratini, nuevamente de los San Diego Padres, ha estado muy activo, que incluso ayer dio su primer jonrón, está batiendo para 333, cuatro hits, como bien mencioné, ha dado un jonrón que fue en el día de ayer y ha impulsado a dos corredores en base. Así que Víctor Caratini está muy activo en ese equipo de los San Diego Padres. Lo cambiaron, él era el ex jugador de los Chicago Cubs, ahora está con los San Diego Padres, que los San Diego Padres son uno de los favoritos para llegar a la Serie Mundial y ser uno de los campeones. Así que está muy activo Caratini y eso es muy bueno para el cuameño Caratini. Así que, Rodrigo. Estaba viendo mientras, déjame quitar esta imagen como la tengo, ahora sí. Estaba viendo mientras estaba haciendo la investigación que los Padres de San Diego tienen una lista larguísima de jugadores lesionados, así que los Padres, que tienen un gran roster, Fernando Tatís se lesionó ayer. Tienen una lista gigante de lesionados. Bueno, vamos a seguir con los jugadores boricua. Vamos a hablar del capitán puertorriqueño. O sea, el capitán de todos los atletas en Puerto Rico, Yadier Molina, ha ido 16 veces al bate. Ha tenido 5 hits con una anotada y 5 empujadas. Está batiendo 3.13. Ese promedio, o sea, Yadier Molina sigue produciendo. O sea, hay una... Yo te pregunto, Joseph. Yo voy a dar mi opinión, después tú me dices. Yo veo que siempre hay como un... En los últimos 2 o 3 años, quizás 2, que Yadier Molina va a regresar y hay como un sentir de que este va a ser el año que se nos cae Yadier, que Yadier no va a producir igual, que no se van a dar cuenta que ya Yadier no. Y todos los años parece no, que el tiempo no le pasa por encima. Está batiendo 3-13. Yo sé que han pasado 5 juegos nada más. San Luis está jugando para 3-2 en la división central de la Nacional, están segundos en la central. Sé que estamos empezando, son 162 juegos, es una temporada larga, pero Yadier está batiendo 3-13 arrancando. Él siempre se ha mantenido en condición física. Joseph, ¿tú has notado eso o son cosas mías? Son cosas de la audiencia, de los fanáticos sobre Yadier Molina. Yadier Molina tiene 38 años, en esta temporada es el jugador más viejo de la Grande Liga, por decirlo así. Ha jugado 17 temporadas, incluyendo esta. Así que yo creo que su promedio que está batiendo ahora, como bien mencionó Rodrigo, está dando de qué hablar. Continúa también que en la receptoría es uno el mejor equipo en el mejor equipo es San Luis, en que no ha podido robarle la base desde 2004 que llegó Yadier Molina. Sabes que estamos viendo la gran defensa y la gran ofensiva que ha dado año tras año Yadier Molina. Yo creo que Yadier Molina no le va a bajar su rendimiento porque siempre se mantiene en la temporada muerta, constantemente practicando, manteniéndose firme. Yo creo que eso le ayuda bastante a Yadier Molina, y la actitud y las ganas y la pasión que le tiene al béisbol. Yo creo que nunca veremos a un Yadier Molina bajo promedio. Yo creo que siempre vamos a ver un Yadier Molina activo, alegre, como él sabe hacerlo. Y yo creo que la audiencia que lo pone así dice, tiene 38 años, 17 temporadas en la Grandes Ligas, este año no va a producir bastante, no va a producir, pero al revés, está cayendo poco a poco esas bocas que están diciendo que no va a producir, y yo creo que eso es lo que hace más grande a él. Estoy aquí buscando una fotografía para tenerla mientras hablamos de esto, pero sí, Yadier, sin duda alguna, cualquier persona con dos ojos de frente, con dos dedos de frente, no le apuesta en contra a Yadier Molina. Así que yo solamente lo noto, lo digo porque escucho personas, he leído, pues Yadier, estamos bien pendientes de cómo Yadier va a estar esta temporada, pero tú sabes, está batiendo 3-13, 5 empujadas, él está haciendo su trabajo y desde el plato todavía nadie se atreve, y el que lo hace tiene babilla, como dicen por ahí en la calle, de robarle una base a Yadier. O sea, a los 37 años de edad, después de 17 temporadas, Yadier, si tú le vas a robar una base, tú tienes que estar dispuesto a pasar una vergüenza, un papelón.
Oye, lo pasó un dominicano recientemente en el sprint training. Ahí está. Retó a Yadier Molina. Incluso Yadier Molina estaba en desventaja porque quien estaba lanzando ese partido, yo creo que era un Wainwright. Y ese lanzamiento fue un cambio que rompió en el piso. Y con todo eso, el corredor dominicano fue para segunda base. Y con todo eso, Yadier Molina lo sacó de carrera, ¿sabes? Que Y le estamos viendo ya. no, y típico de Yadier, lo saca y después le dice, Ajá, jeje, tú estás loco. O tú sea, estás loco, mi hermano, tú te crees que yo exacto. no te iba a sacar? Eso es así. Así es que Yadier Molina batiendo 3-13, como le acabo de mencionar, con 5 empujadas. Ha ido 16 veces al bate con 5 hits. Michael Pérez de Pittsburgh ha ido 5 veces al bate, no ha tenido hits, no está todavía en los promedios, pero yo sé que Michael viene por ahí, estamos empezando la temporada. Y Roberto Pérez de los Indios de Cleveland ha ido 9 veces al bate con 2 hits, con una anotada, 2 empujadas, está bateando un jonrón, está bateando 2.22. Así que sigue por ahí, Joseph, los próximos 3. Oye, Willy Castro de los Detroit Tigers está promediando 143, ha dado 3 hits y una carrera empujada. Carlos Correa está Ahí promediando está. 280, ayer dio un hit, ha dado un hit, ha dado un jonrón y ha bateado para. Y la carrera empujada ha sido 3 carreras empujadas. Ayer dio el jonrón. Pregunta este a Rodrigo. ¿Y Yo usted? creo que tú has tocado este tema ya, pero me gustaría saber tu opinión acerca también de esto. Carlos Correa, antes de empezar el 1 de abril, le ofrecieron 120 millones por 6 años. ¿Tú crees, Rodrigo Otero, crees que Carlos Correa vale 120 millones de dólares o vale más de 120 millones, de 120 millones? Esa es excelente pregunta. Esto lo conversamos Ricky Arrillaga y yo el pasado jueves, el día de la inauguración, que fue el programa que hicimos junto al amigo y colaborador Ricky Arrillaga, y precisamente le estuvo hablando de eso, de que él cree, basado en la historia y basado en las lesiones que ha tenido, lo frágil que ha demostrado ser Carlos Correa en términos de lesiones, que no confundan lo que estoy diciendo con sus capacidades beisbolísticas, porque como él, yo creo que él es el más talentoso de todos. Quiero que quede claro que sí, que debió haber cogido ese contrato, porque no hay incertidumbre en cuanto a su cuerpo, en cuanto puede aguantar. Sí, y lo que Enrique Arriaga dijo, y que yo estoy de acuerdo, es que si él no ha podido terminar una temporada completa, no ha jugado 80 juegos, 90 juegos, ¿cómo tú puedes calcular cuánto, si tú vales más de 120 millones, si realmente no puedes producir porque las lesiones no te lo permiten? Yo creo que sí, que debió haber cogido ese contrato, porque él, como quiera, es un hombre joven, o sea, que a los 6 años todavía iba a poder buscar ese contrato más alto, o uno similar por la misma cantidad de dinero. Pero agua pasada no mueve molino. O sea, no podemos quedarnos, no podemos hablar de Carlos Correa si debió o no haber cogido ese contrato. Yo creo que vale el dinero. O sea, yo creo que vale el dinero. Yo creo que también tiene que buscar la manera de atenderse su cuerpo, de corregir lo que tenga que corregir. De hecho, si él tiene algún problema que ocasiona las lesiones, una lesión que arrastra, que ocasiona las otras lesiones, esto estoy presumiendo, pues yo no creo que deba haber problema y que se pueda coger el tiempo que tenga que cogerse en operarse, si tenga que operarse y rehabilitarse, para después volver. Volvemos a decir, volvemos. ¿Cuántos años tiene Carlos Correa? 25, 26 años. 25, 25, 26 años por ahí, sí. O sea, si él hubiera cogido esos 6 años, completaba su contrato y tenía 31, que hoy en día estás en el pico. Así es que ese es mi Oye. parecer. Y Carlos Correa, vuelvo y repito, usted puede estar en desacuerdo conmigo, y cualquier puertorriqueño, jugador de béisbol que esté en Grandes Ligas, que usted cree que es el mejor, yo se lo respeto porque todos son buenísimos. Pero en talento innato, en habilidades, en fortaleza, Carlos Correa para mí está en el tope de la lista, Joseph. Sí, no, definitivamente. Y mencioné los, no creo que mencioné los hits. He dado 7 hits, está promedio 2.80, un jonrón y 3 carreras empujadas. Yo con sobre ese tema, yo creo que él
Como tú bien mencionaste, él debió firmar ese contrato, porque si mal no recuerdo, Roberto Alomar con los Detroit Tigers también dejó un contrato pasar súper alto y no volvió a firmar ese contrato, no le volvieron a ofrecer otro contrato. Y yo creo que ese contrato que le van a ofrecer a Carlos Correa, él lo hubiera cogido y hubiera a lo mejor negociado a los 4 años una expansión más grande o algo así por el estilo. Pero bien mencionaste que Carlos Correa no ha jugado toda la temporada, no ha jugado 160 juegos, ha solamente jugado 90 juegos nada más. Pero mi pregunta es, Rodrigo, si ha jugado 90 partidos en una temporada, lo máximo ha jugado, pero en los playoffs donde las millas cuentan, ha demostrado que él está ahí. ¿Tú crees que él vale más de, o sea, realmente vale más 120 millones o debió cogerlo por las lesiones o no le ofrecieron más por las lesiones? ¿Qué tú piensas sobre eso? Porque recordando que Carlos Correa es un caballo en los playoffs, ¿verdad? Sí. Mira, yo de verdad, yo no soy quien para juzgar si, o sea, pensándolo objetivamente, si cogió, él sabe por qué no cogió el contrato. Nadie conoce más su cuerpo que él mismo. Y Exacto. si no lo cogió es por algo. Y tenemos que confiar en que él lo hizo por algo. Él vale, yo lo dije y recalco, él vale los chavos. Vale y vale más, en mi opinión. Si hay equipos dispuestos a ofrecérselos, son otros 20 pesos. Y si él está dispuesto a aceptarlo también, que es lo que hemos visto. Carlos Correa para mí es extraordinario. Y donde las millas cuentan, ahí está. Ahí está la Serie Mundial que ganaron los Astros. Ahí están sus récords. Como bateador y como defensa en el equipo de los Astros de Houston, o sea que sí. Y vuelvo y digo, él es joven, cualquier lesión que él tenga que corregir, que tenga que sanar, él lo va a hacer. Y Carlos Correa está para quedarse. Yo creo que él va a estar ahí y su chavo va a coger ir. Oye, algo que también hablábamos que el contrato de Francisco Lindor le abre las puertas a muchísimos otros puertorriqueños en cuanto a los contratos. Y yo pensé que Carlos Correa era el jugador que iba a estar cerca, el primero que iba a coger un contrato de esa índole. Yo creía que iba a ser Carlos Correa antes de cualquiera de ese otro grupo que está hoy en día en las Grandes Ligas, porque vuelvo y repito, en términos de talento, ese hombre. Es extraordinario. Yo pensaba que iba a ser él, pero las lesiones le han jugado una mala carta. Esa es la verdad, Joseph. Déjame mencionar algunas cosas que están Claro. mencionando los internautas. Saludos, María Rodríguez Caloca. Saludos, como siempre. Ella siempre está ahí. Javier González, también saludos. Javier, Mariel dice: Yadiel es la cara de los Cardenales. La cara de los Cardenales y de muchas otras cosas. Ese es el duro de verdad. Mariel también dice, ni Javier Báez le roba una base a Javier, eso es verdad. Javier González dice, creo que Correa tiene muy buenas posibilidades en la agencia libre. Varios equipos con mucho presupuesto necesitan un shortstop de esa calidad. Un ejemplo son los Yankees. Ay, Dios te oiga. No, no, Ay, no, 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 Dios no, te no. oiga, Javier, qué grande eres. No, Javier, no, no, Javier, Javier, vuelve. Javier, escríbelo de nuevo para que lo escuche y para que lo lea Joseph. no. No, 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 eso me duele a mí, yo soy Houston, Javier, no. No, Carlos Correa definitivamente tiene. Ahora, no, si se sigue lesionando, va a tener problemas. Ese es mi No, punto, ¿sí? pero si tú te has dado cuenta, las lesiones que ha tenido Carlos Correa no han sido una de mayor problema. Fue su dedo pulgar, su costilla y su espalda nada más, ¿me entiendes? Y él mencionó hace una semana atrás en una entrevista en un Instagram Live, él mencionó que él está 100%, 100% activo, 100% bien, que en su cuerpo. Incluso ayer en la conferencia de prensa, una periodista le dijo que si su swing para jonrón, que la verdad que el jonrón que dio ayer, si fue un jonrón sexy. Y él dijo que sí, que su swing estaba muy, muy bueno, que estaba muy sexy. ¿Sabes? Que vemos un Sexy, Carlos Correa, sexy. sí, sexy, que vemos un Carlos Correa activo y vemos un Carlos Correa que este año va a jugar los 162 juegos y Houston Astros va a quedar campeón. Así que más nada tengo que decir sobre eso. Tú acabas de decir cuando llevamos 5 juegos que los Astros van a ganar el campeonato. Oye, pero, oye, tengo que decir también, Jaikaka, que los Yankees han tenido un tropiezo en su inicio, pero pues estamos empezando nada más. Ese equipo de Toronto es bravo y lo hablamos aquí el jueves pasado.
Charlie Montoyo, los Blue Jays de Toronto, tienen algunos problemas de lesiones, pero los Blue Jays demostraron el primer juego de la temporada que son equipos que se pueden llevar a esa división. Y pues, nosotros los Yankees estamos ahí, pero nada. Y ¿Qué iba? sin John Sprinkler, pero nada. No, 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 sí, Así. George Springer está lesionado, pero. Sí. Pero nada, el tercero que voy a mencionar es Enrique Quique Hernández de los Boston Red Quique Sox. Hernández, déjame buscar la foto aquí antes de que. Mira, Suba por ahí. ahí está mi esposa Tere Alemán y que cuando mencionan a Quique Hernández se para de la silla y aplaude. Ella es la fanática número uno. Ah, pero esta foto todavía. No hay actualización. No, es una foto con el uniforme de los Dodgers. No, déjame quitar esto. A qué Dale, fallo. Pero pero dilo, dilo. son cosas que Dilo. pasan, cosas de producción. Nada, está promediando 111, ha dado dos hits y ha empujado dos carreras nada más. Así que vemos un Quique todavía dormido en este inicio de temporada, pero Quique sabemos lo que dio en ese sprint training, que sacó mucha bola en ese sprint training, así que ya mismo se activará nuevamente. Así que zumba otros tres, Rodrigo. Edwin Ríos, espérate, no, Roberto Pérez, no, ¿dónde yo me quedé con Roberto Pérez? Sí, Edwin Ríos, de los Dodgers de Los Ángeles, ha ido 13 veces al bate, ha tenido 3 hits con 3 anotadas, una empujada, un jonrón, está partiendo 2.31, ese es Edwin Ríos de los Dodgers. Eddie Rosario, uno de esos caballetes que de puertorriqueños en la Grandes Ligas, y lo menciono así porque pues, Rosario es uno de esos jugadores que tiene. Hay mucha expectativa y aquí tengo una foto bien buena de él, que con las luces de. Déjame verla aquí. Eddie Rosario estaba de Cleveland, ha ido 12 veces al bate, 3 hits, 2 anotadas, un jonrón, 4 empujadas, está batiendo 2.50. Eddie Rosario, saben que es un jugador que produce, produce y produce. Esto es uno de esos jugadores que es consecuente. En su producción, recalco, producción, producción, producción. El Rosario es muy efectivo en eso, así que está batiendo 2.5 con un jonrón. Y George Springer, como mencionamos, que está en la lista de lesionados por los Blue Jays de Toronto, tiene el oblicuo izquierdo lesionado, se está recuperando, ya estuvo bateando ayer, estuvo recibiendo lanzamientos en el calentamiento en el día de ayer. Está en la lista de 10 días, o sea que esperemos que George Springer se incorpore al equipo de los Blue Jays de Toronto pronto. Síguelo por ahí, Joseph. Oye, Martín Machete Maldonado El machetón. ha tenido un inicio de temporada triste, pero triste, 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 triste. Es de Houston, ¿verdad? Pero pues cosas que pasan. Bueno. Está promediando .050. Solamente ha dado un hit, no ha hecho un jonrón y no ha hecho carrera empujada, nada. Está un triste en el bate, así que, pero en la defensa claramente se ha destacado bastante en esa defensa por parte de para Houston. Nolan Arenado de San Luis ha promediado cuatro, está promediando 400, ha dado 8 hits, un jonrón y 3 carreras empujadas. Y Cristian Arroyo está promediando 222, 2 hits, 0 jonrones y 0 carreras empujadas. Así que vemos ahí cómo Nolan Arenado está bateando candentemente. Javier González dice, Eddie Rosario tiene buenas posibilidades de hacer carrera en Cleveland. Le gusta batear en el clutch. Y es de los Indios de Mayagüez. Espero que mejore su promedio de bateo. Con el brazo desde el outfield está entre los mejores. Eddie Rosario, vuelvo y digo, es de esos jugadores que no necesariamente hace las primeras planas de los jugadores en las grandes ligas, pero siempre está en la página de atrás porque es consecuente. O sea, Eddie Rosario, y lo hemos visto en todos los escenarios que lo hemos visto, que ha jugado. Más recientemente, fuera de las grandes ligas y los Indios de Cleveland y demás, ¿quién va a olvidar que fue el sacrificio, el fly de sacrificio para entrar a las finales del Mundial de Béisbol? A él le dan una encomienda y él la cumple. Lo mismo hace Quique Hernández. Quique Hernández es un utility, a diferencia de Eddie. Pero son jugadores que están ahí. Producen lo que tienen que hacer y exceden las expectativas. Así que Eddie Son dos. Rosario, yo soy fanático de Eddie Rosario.
son dos piezas clave. Eddie y Quique son dos piezas clave en que en cualquier equipo va a lucir bien. Sabes que en cualquier equipo van a lucir bien y está, lo está dando Eddie ya. Eddie ya dio un jonrón ya con los Cleveland. Así que ellos dos son unos caballos de verdad. Bueno, voy a seguir. Cristian Vázquez de los Medias Rojas de Boston, que hizo noticia ayer porque dio un jonrón para empatar el juego ayer, un juego que ganó Boston en dos entradas. Cristian Vázquez, oye esto, ha ido 15 veces al bate, 6 hits, 4 anotadas, un jonrón, una empujada, está bateando 400. 400. Buen inicio para Cristian Vázquez en los Medias Rojas de Boston. Sabemos que los Medias Rojas tienen puertorriqueños en posiciones importantes, empezando por su manager, Alex Cora, está Kike Hernández, está Cristian Vázquez. Me gusta lo que estoy viendo de Cristian Vázquez en ese equipo de Boston. Sigo también Jake Arrieta, o con los pitchers de los Cubs de Chicago. Tuvo un juego extraordinario el pasado 3 de abril en la victoria 5-1 de los Cubs contra los Piratas. 1.50 de efectividad. En ese juego ponchó a 5, él está 1 y 0. Volvemos, estamos en principio de temporada. 1 y 0. Sí. Jake Arrieta de los Cubs de Chicago, 1.50 de efectividad en su juego contra los Piratas, ponchó a 5. Y José Berrío de los Mellizos de Minnesota, Joseph, 1 y 0. Ponchó a 12 en 6 entradas contra Milwaukee. De hecho, los dos pitchers en ese juego, en la sexta entrada, o sea, entre el pitcher de Milwaukee y José Berrío de los Mellizos, llevaba un no-hitter. Llevaba un no-hitter sin envasado. Habían ponchado a 23 en la sexta entrada entre los dos. Y le habían dado a dos bateadores, por eso no llevaba un juego perfecto. Pero eso fue José Berrío en ese juego contra los Mellizos de Minnesota. 1-0 es su récord. Está jugando extraordinario. Ese juego estuvo chulísimo de parte de él. Oye, se me quedó por mencionar a Francisco Lindor, que está bateando para 125, no ha dado, ha solamente un RBI, o sea, una carrera empujada, todavía no ha dado jonrones, así que vemos un inicio también de Lindor muy, muy pobre, pero Lindor sabemos lo que da en la Grandes Ligas, así que no hay duda lo que va a dar este año y los próximos años con los Mets. Javier González dice: Cristian Vázquez es muy talentoso y es bravo. Yo estoy de acuerdo. Bueno, mira, vamos a hablar de Lindor. Aunque haya sido un accidente que lo dejaste para lo último, pero me parece importante hablarle de Francisco Lindor. Sabemos que viene con ese contrato en las costillas, está en la ciudad de Nueva York. Yo siempre pienso en la presión que pueden tener jugadores como Francisco Lindor, particularmente en un equipo nuevo, particularmente en un equipo de Nueva York. Salen tras la cabeza, los otros jugadores van tras la cabeza de él, no lo digo físicamente, sino de demostrar que están en el nivel de un jugador que tiene un contrato como este, de la calidad de Francisco Lindor. Yo creo que, pues, estamos viendo que los números de él no han demostrado lo que estamos acostumbrados de él, de ver de Francisco Lindor, de Paquito, pero cuenta y jura, estamos nada más al principio de la temporada. Los Cubs están, perdóname, los Mets están ahí jugando, empezando. Él está debutando en ese equipo. Y estoy seguro que vamos a ver los números que se esperan de Francisco Lindor y va, y quizás mejor. Así que Claro. estas cosas pasan, son slumps que se le conocen, pero yo no tengo ningún, ni, yo no estoy preocupado. Oye, es que también ellos empezaron, ellos se atrasaron. El primer partido inaugural era contra los Washington, la serie contra los Washington, por casos de COVID de los Washington, pues se atrasó y después se enfrentaron a los Philadelphia Phillies. Que si alguien tiene duda, Philly está duro. O sea, Philly está duro. Mejoraron su picheo, mejoraron su bateo. Así que los Philly también está duro en el picheo. Yo creo que también se dejó ver para Lindor porque sabemos que Lindor es un fuerte en el bateo. Así que un mal inicio, pero nada. Para mí tampoco es de preocuparme sobre Lindor. Y Lindor va a seguir dando de hablar. Está dando de qué hablar nada más con el contrato que firmó. Así que es un caballo. Acuérdense que los Mets han jugado dos juegos, están 1-1, o sea que
Cualquier cosa, despreocúpese, porque Francisco Lindor, usted sabe que es un caballete. Así es que de eso no hay problema. Quiero mencionar aquí, Javier González nos menciona que Lindor ha conectado bien, pero sin suerte. Buenos batazos cayendo en manos de una buena defensa. Es triste que el relevo de los Mets pueda dañar cualquier buen comienzo. Ya han asustado bastante. El relevo de los Mets está finito, dice Javier González. Mariel Rodríguez Caloca dice: son los Cierto es. dos juegos, llevaban días sin jugar, deja que caliente. Eso así, dime, Joseph. No, cierto es. Lo que me comentaron, él mencionaste primero. Los Mets, ese relevo de los Mets está finito, finito, finito. Ganando un partido, el primer partido de la serie contra los Phillies, ganando 2-0 en la octava con dos jugadores en base. Trae un relevo y el relevo le da un bolazo a Bryce Harper, manda a Bryce Harper para base, un base llena, un solo out, conectan un hit y entraron en carrera y le empataron el juego, incluso ganaron el partido de los Philadelphia Phillies. Así que ese relevo está finito, finito, muy triste para los Mets, porque los Mets también eran uno de los equipos que mucha gente tiene para la Serie Mundial. Así que estamos empezando, no pasa nada, como bien mencionó Rodrigo, son dos juegos nada más que ha jugado los Mets, así que vamos a ver cómo vuelven nuevamente. Dentro de dos, o sea, este próximo miércoles, no, el de arriba, volvemos a tocar estas estadísticas para ir viendo cómo se va desarrollando todo, pero sin duda alguna. Y quiero también aquí mencionar, en la Liga Americana, los Yankees de Nueva York están liderando perdóname, perdón. Los Yankees están primero con 3 y 2. Toronto con el mismo récord, 3 y 2. Baltimore 3 y 2, esa división del este está aguerrida. Boston y Tampa Bay, los dos están con 2 y 3. La central, Kansas City 3 y 1, Detroit 3 y 2, Minnesota 3 y 2, los White Sox de Chicago 3 y 3 y los Indios de Cleveland 1 y 3. Houston, el equipo de Joseph 5 y 1, dominando ¿Cómo fue? en la división del oeste, los Astros de Houston con 5 y 1, están cómodos en la primera posición, los Angelinos de Los Ángeles, que prometen este año, los angelinos vienen duro este año con 4 y 2, los Rangers de Texas 2 y 3, Seattle 2 y 3 y Oakland no ha ganado todavía, 0 y 6. Entonces la Nacional, Filadelfia 4 y 1, Washington 1 y 0, los Mets 1 y 1, Miami 1 y 4 y Atlanta sin conocer victoria, el equipo de nuestro amigo Ricky Arrillaga, bendito, no ha ganado. En la Central, Cincinnati 4 y 1, San Luis 3 y 2, los Cubs 3 y 2, Milwaukee 2 y 3 y Pittsburgh 1 y 4. Y en la división del oeste de la Nacional, los Dodgers de Los Ángeles 5 y 1, San Diego 4 y 2, San Francisco 2 y 3, Arizona 2 y 3 y Colorado 1 y 4. Quiero mencionar antes de irnos que el estadio de los Rangers de Texas, el lunes, fueron 37 mil fanáticos. Así es que eso es lo que hablamos el lunes aquí. Uno de los temas que tocamos fue ese, que el equipo de Texas, de los Rangers, no tiene problemas con que la gente vaya al estadio en medio de la pandemia. Vemos que los números siguen aumentando, no solamente en Estados Unidos, sino en Puerto Rico. Una decisión muy cuestionada del equipo de Texas, y los fanáticos fueron en masa. 37 mil fanáticos fueron al Globe Life Stadium en Arlington, Texas, donde aguanta 40 mil. Hay tres, y entiendo que se vendieron todos los tickets, o sea, aquí hay 3.000 personas que decidieron no ir. Sí, y de los requisitos eran tener mascarilla, y en la foto claramente no, nadie se ve con mascarilla, así que cosas que suceden. Déjame buscar una foto, porque cometí el error de no buscar la foto del estadio lleno, porque la verdad es que es una gráfica, esa es una imagen impresionante, ¿no? Una imagen que hemos visto 20 veces y en estadios más grandes, pero en el medio de la pandemia, ver esta imagen fue impactante. Déjeme buscar aquí tengo la foto, la estoy aquí moviendo para que ustedes vean esta imagen. Joseph, a mí, ¿qué te parece a ti esto, Joseph? No, cuando yo vi esa imagen, esas imágenes de ese parque, de verdad a mí me dio una taquicardia, porque ver tanta gente aglomerada en medio de una pandemia cuando estamos cada día incrementando los casos,
¿sabes? Vemos cómo la Grandes Ligas, cómo estos equipos no tienen cuidado ni con su fanaticada ni con sus jugadores, porque ahí fácilmente pudiera haber un brote y no puede jugar, no puede ver unirse ellos mismos, ¿me entiendes? Como estamos viendo la foto, ahí nadie tiene mascarilla, si vemos bien y somos realistas, nadie tiene mascarilla, no hay distanciamiento tampoco. Este parque ellos abrieron 100% cuando Houston Astros no tiene ni 100%, ni los Sports de la NBA tiene 100%, así que es triste por el tema, y a mí por lo menos me dio taquicardia cuando yo vi esta foto. No, no, no sé a ti. Mira, miren esto, por lo menos esas personas que están de espalda. Yo veo a una persona que es ese señor de la camisa como Peach. rosada, peach, con una gorra y una gafa. Tiene obviamente algo cubriéndole la boca. Fuera de esa persona, no veo a más nadie con mascarilla en ese estadio. Si hay un foco de infección en algún punto del mundo en estos momentos, en ese momento fue ahí, ¿sabes? Correcto, correcto. Y también hoy la CDC, ¿verdad? Dijo que no permite los viajes para que viajen para Puerto Rico. Así que también Puerto Rico estamos con una alza de incremento de casos de COVID. Así que, bueno, es que todo el mundo, sinceramente, todo el mundo está diciendo, ay, me están vacunando, ya puedo salir, ya puedo hacer esto, ya puedo hacer lo otro, no tengo la mascarilla ni nada por el estilo, pero no, ¿sabes? Todavía estamos viviendo una pandemia, hay que cuidarnos, aunque nos vacunen, no quiere decir que no nos va a dar, nos puede dar también el COVID, pero hay que cuidarnos, ¿sabes? Hay que cuidarnos, protegernos a nosotros y proteger nuestra familia y hacer caso y para que salir de esto, porque ya llevamos un año en medio de una pandemia, así que ya estoy Esta es loco por una salir. la imagen muy lamentable, la verdad que sí, esto es muy Definitivo. lamentable y que una organización con tanta influencia como son los Rangers de Texas esté en esta. Pero nada, ya veremos qué pasa. Yo estoy seguro que no van a poder hacer esto toda la temporada. Yo espero que no. Bueno, No. Joseph, eso es lo que hay con los jugadores boricuas en las grandes ligas. Sabemos el miércoles, cada 2 miércoles vamos a hablar de estas estadísticas, me parece que es puntual que sigamos en la evolución de los jugadores puertorriqueños allá. Así que gracias, Joseph. No, para mí es un placer acompañar a ustedes en este banquete informativo, añadiéndole a su banquete de comida de almuerzo. Así que nada, será hasta el próximo miércoles. Y como siempre mencionamos, síganos en Bonita Radio en Facebook y en YouTube y en todas las plataformas de audio preferidas de ustedes, ¿verdad? Para que no se pierda ningún contenido ni de Carmen ni de este programa Más de una Milla junto a Rodrigo Otero y este servidor Josef Colón todos los miércoles. Así que será hasta la próxima, Rodrigo. Nos vemos, cuídate. Un abrazo grande, cuídate. Abrazo. Bueno, amigos y amigas, Joseph Colón Torres con nosotros, como todos los miércoles, viendo cómo van los boricuas en las grandes ligas. Y vamos a estar haciendo eso, como dije, cada 2 miércoles para que estén al tanto de cómo van los jugadores nuestros allá. Antes de irme, les recuerdo que compartan, compartan, compartan nuestros contenidos siempre, que estamos por aquí por Facebook, también estamos en YouTube, vaya y suscríbase. Estamos en nuestras plataformas de audio, iVoox, iTunes y Spotify. Estamos creciendo en esas plataformas de podcast, así es que búsquenos por ahí. Nos puede escuchar en cualquier momento y haciendo lo que sea. Nos pone en el background, nos pone en el carro, en los headphones, donde usted nos puede escuchar todo el tiempo. No hay excusa. Bonita radio con ustedes. A todos ustedes que nos siguen, gracias por su sintonía, particularmente los que estuvieron hoy comentando, Javier González, María Rodríguez Caloca, que siempre andan por ahí. Gracias por estar ahí. Y gracias por su aportación, su participación. A mí me encanta. Nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, la Cooperativa de Vega Alta, la Cooperativa Abraham Rosa, siempre con nosotros. Si es que auspicia a nuestros auspiciadores y envíe para acá empresas, compañías que busquen un lugar para auspiciarse, pues Bonita Radio es el sitio. Envíenos un correo electrónico, info@bonitaradio.net, info@bonitaradio.net, no, y por ahí empezamos. Si no, escríbanos un mensaje a través de cualquiera de nuestras plataformas en las redes sociales o búsqueme a mí, Rodrigo Otero Goico, a Carmenita Acevedo Betancourt en las redes y nos puede escribir también y por ahí arrancamos. Así es que me voy. Antes de irme, recuerde nuestra página de internet, bonitaradio.net. Allí puede acceder todo el contenido y puede hacer donaciones a través de PayPal y tarjetas de crédito, que lo pueden hacer también a través de Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. En la sección de negocios, Fundación Periodismo 21 puede hacer esa donación rápido y fácil,
o enviar un cheque o giro postal a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284-19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Ahora sí, yo regreso mañana con más acción deportiva por aquí por Bonita Radio. Recuerden que Carmen Enita Acevedo regresa a las 5. ¿En qué palo en noticias? Hoy, miércoles, con Brenda Reyes Tomasini, así que no se la pierdan. Yo me voy, regreso mañana. Que tengan excelente día y buen provecho a todas las personas que almuerzan. Chao.